Hola, en el día de hoy les quiero compartir paso a paso cómo he tejido esta carterita inspirada en Hello Kitty. Quiero invitarlos a todos a que se suscriban al canal si no lo han hecho y que también nos visiten en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, entre otras. No siendo más, vamos a explicar paso a paso cómo hemos tejido esta carterita. Los materiales que vamos a necesitar son hilo. Este hilo recomiendo utilizarse con crochet de 3.5 milímetros. Vamos a necesitar un crochet de 3.5 milímetros, marcadores de punto, aguja y tijeras. Bueno, vamos a comenzar haciendo una cadena de inicio de 20 cadenas. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 cadenas. Ahora vamos a iniciar la vuelta número 1 subiendo con 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a hacer un aumento en el siguiente punto, que es este de aquí. Hacemos un aumento en varetas, que consiste en hacer dos varetas sobre un mismo punto. Luego vamos a hacer 17 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 varetas. En este punto, en el último, acá en este de la esquina que me ha quedado, voy a hacer en ese mismo punto un aumento triple en varetas, que significa hacer 3 varetas sobre ese mismo punto. Entonces, una sería la segunda y la tercera. Hacer 3 varetas sobre un mismo punto, seguido de 17 varetas. O sea, acá vamos a seguir haciendo varetas hasta lograr 17 varetas y aprovechamos para poner este hilito que nos quedó aquí, esconderlo. Entonces debemos hacer 17 varetas en total y volvemos cuando tengamos las 17 varetas terminadas. Terminando la vuelta número 1, ya hicimos las 17 varetas. En el punto siguiente vamos a hacer un aumento, que significa hacer dos varetas sobre el mismo punto, y nos ha quedado el punto donde comenzamos la vuelta, o sea, donde levantamos con las 3 cadenas. En ese punto donde levantamos las 3 cadenas, o sea, donde comenzamos la vuelta número 1, sobre ese mismo punto vamos a hacer dos varetas. Sobre ese mismo punto donde comenzamos la vuelta número 1. O sea, donde subimos con las 3 cadenas. Y vamos a cerrar la vuelta número 1 con un punto deslizado. Y a este momento, en la vuelta número 1, deberíamos tener 44 puntos. Toda la vuelta en total tendría 44 puntos.
Bueno, vamos a iniciar la vuelta número 2. Vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Vamos en este mismo punto donde hemos subido con las 3 cadenas, vamos a insertar el crochet y vamos a hacer una vareta sobre ese mismo punto donde hemos levantado las 3 cadenas. Vamos en el siguiente punto a hacer un aumento en vareta que consiste en hacer 2 varetas sobre el mismo punto. O sea, entonces hacemos en el siguiente punto un aumento en varetas. Vamos a hacer en el siguiente punto otro aumento en varetas. Ok, entonces vamos a seguir haciendo 16 varetas en los siguientes puntos. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos cuando tengamos las 16 varetas terminadas. Ya siguiendo con la vuelta número 2, he hecho las 16 varetas. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un aumento en varetas. Recuerden, consiste en hacer 2 varetas sobre un mismo punto. En el siguiente punto voy a hacer otro aumento en varetas, que es hacer 2 varetas sobre el mismo punto. En el siguiente punto hago un aumento triple, que consiste en hacer 3 varetas sobre un mismo punto. Entonces 1, 2 y 3. 3 varetas sobre ese mismo punto, seguido de un aumento en varetas, que es hacer 2 varetas sobre el mismo punto, seguido de otro aumento en el siguiente punto, 2 varetas sobre el mismo punto. Y voy a hacer ahora 18 varetas en total. Entonces, 1, 2, 3. Volvemos cuando tengamos las 18 varetas terminadas. Ya estamos casi terminando la vuelta número 2. He hecho ya las 18 varetas. Y vamos en el siguiente punto a hacer un aumento en varetas. Y en el siguiente punto hago otro aumento en varetas. Y en el punto donde se levantaron las 3 cadenas para iniciar la vuelta número 2, sobre ese mismo punto voy a hacer una vareta. Entonces así terminamos por lo que es la vuelta número 2. O sea, sobre el mismo punto donde levantamos las 3 cadenas, donde comenzamos la vuelta número 2, allí en este punto es donde voy, aquí en este punto es donde voy a hacer la última vareta. Y vamos a cerrar la vuelta número 2 con un punto deslizado. Al finalizar esta vuelta número 2, nos deberían quedar 56 puntos. Toda la vuelta en total deberíamos tener ahora 56 puntos. Vamos a comenzar la vuelta número 3 subiendo con 1, 2 y 3 cadenas. Sobre este mismo punto donde hemos levantado las 3 cadenas, vamos a hacer 2 varetas más sobre ese mismo punto donde hemos levantado las 3 cadenas y hemos comenzado la vuelta número 3. Entonces, aquí están, sobre el mismo punto, he hecho 2 varetas. Ahora, lo que vamos a hacer es hacer 3 aumentos en los siguientes puntos. Este sería el primer punto. Entonces aquí, siguiente punto, hago un aumento en varetas. Recuerdan que hacer aumentos en varetas es hacer 2 varetas sobre el mismo punto. Entonces va un aumento, siguiente punto otro aumento y siguiente punto otro aumento. Entonces en total serían 3 aumentos aquí. Okay. Ahora vamos a hacer 20 varetas, seguido de 20 varetas. Entonces 1, 2, 3 varetas y volvemos cuando tengamos las 20 varetas terminadas. Terminado de hacer las 20 varetas, vamos en el siguiente punto, vamos a hacer un aumento en varetas, siguiente punto vamos a hacer
otro aumento en vareta, van dos aumentos. En el siguiente punto hacemos otro aumento en vareta, van tres aumentos. Y en el siguiente punto hacemos un aumento triple que consiste en hacer tres varetas sobre el mismo punto. Siguiente punto, hacemos un aumento en varetas. Siguiente punto, hacemos otro aumento en varetas, van dos. Y siguiente punto, hacemos otro aumento en vareta y serían tres aumentos aquí. Y vamos a hacerlos seguidos de 22 varetas. Entonces vamos a hacer 22 varetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco varetas y volvemos cuando tengamos las 22 varetas terminadas. Terminado las 22 varetas y seguimos entonces ya casi terminando la vuelta número 3. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento en varetas. Va 1. Siguiente punto vamos a hacer otro aumento en varetas, serían dos aumentos. Y siguiente punto vamos a hacer otro aumento en varetas, que sería el último punto de la vuelta. Entonces en total hemos hecho tres aumentos aquí al final de la vuelta número 3. Y vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Y así hemos terminado lo que sería la vuelta número 3. Al finalizar esta vuelta número 3 debemos tener en total de 72 puntos que nos quedan en total de esta vuelta. 72 puntos. Bueno, vamos a comenzar lo que sería la vuelta número 4. Vamos a subir con 3 cadenas, vuelta número 4. Y vamos a hacer aquí donde hicimos esta, subimos con 3 cadenas, en este mismo punto vamos a hacer 2 varetas más. Sobre ese mismo punto donde subimos con las 3 cadenas, sobre ese mismo punto hacemos 2 varetas más. Así. Y vamos a hacer en el siguiente un aumento. El siguiente punto va 1. En el siguiente punto otro aumento, van 2. En el siguiente punto otro aumento, serían 3. Y en el siguiente punto otro aumento y van 4 aumentos, serían en total. Seguido de 28 varetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y volvemos cuando tengamos las 28 varetas terminadas. Bueno, siguiendo con la vuelta número 4. Vamos a, en el siguiente, ya hemos terminado las 28 varetas, en el siguiente punto hacemos un aumento en varetas, va el primero. Siguiente punto, otro aumento, van 2. Segundo, siguiente punto, otro aumento, van 3. Siguiente punto, otro aumento, son 4 aumentos. Seguido de un aumento triple en varetas que consiste en hacer 3 varetas sobre el mismo punto. 1, 2 y 3 varetas sobre el mismo punto y hemos hecho un aumento triple. En el siguiente punto hacemos un aumento. Sencillo, va 1. Siguiente punto, otro aumento. Van 2. Siguiente punto, otro aumento. Van 3. Y siguiente punto, otro aumento. Y van 4 aumentos. Seguido de 26 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 varetas. Y volvemos cuando tengamos las 26 varetas terminadas. Estamos casi terminando la vuelta número 4. Hemos hecho ya las 26 varetas. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento en varetas. Sería 1.
Siguiente punto, otro aumento en vareta, van 2. Siguiente punto, otro aumento en varetas, van 3. Y siguiente punto, otro aumento en varetas y serían 4 aumentos. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado para terminar lo que es la vuelta número 4. Al finalizar esta vuelta debemos tener un total de 92 puntos. En esta vuelta número 4 deberíamos tener, nos quedarían en total 92 puntos. Vamos a comenzar la vuelta número 5 subiendo con 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a hacer sobre el mismo punto donde hemos levantado estas 3 cadenas, vamos a hacer 2 varetas sobre ese mismo punto. Y vamos a hacer en el siguiente punto un aumento. Va uno, un aumento. En el siguiente punto vamos a hacer otro aumento. Van 2. En el siguiente punto vamos a hacer otro aumento. Van 3. En el siguiente punto otro aumento. Van 4. Y en el siguiente punto otro aumento. Y serían 5 aumentos. Seguidos de 37 varetas. Entonces hacemos 1, 2, 3 y volvemos cuando tengamos las 37 varetas terminadas. Bueno, ya hemos terminado las 37 varetas. Ahora vamos a hacer en el siguiente punto un aumento. Va 1. El siguiente punto otro aumento. Van 2. Siguiente punto otro aumento. Van 3, siguiente punto, otro aumento. Van 4, siguiente punto, otro aumento. Van 5, serían 5 aumentos, seguidos de un aumento triple en varetas, que consiste en hacer 3 varetas sobre el mismo punto. Y en el siguiente punto, un aumento. Va 1, siguiente punto, otro aumento. Van 2, siguiente punto, otro aumento, van 3, siguiente punto, otro aumento, van 4, siguiente punto, otro aumento y van 5. 5 aumentos y vamos a seguirlos de 33 varetas. Entonces hacemos 1, 2, 3. Y seguimos haciendo varetas hasta lograr 33 varetas y volvemos. Bueno, ya hemos terminado las 33 varetas y vamos en el siguiente punto a hacer un aumento. Va 1. Siguiente punto, otro aumento. Van 2. Siguiente punto, otro aumento. Van 3. Siguiente punto, otro aumento. Van 4 y siguiente punto, otro aumento, van 5. Y cerramos la vuelta número 5 con un punto deslizado. Ya hemos terminado así la vuelta número 5, que sería ya la última vuelta de esta primera parte. Aquí cerramos con un punto deslizado. Y así nos debe quedar hasta ahora nuestro tejido. Y en esta vuelta número 5 nos deberían quedar 116 puntos en total. Bueno, entonces una vez terminado ya lo que es este tejido, esta parte, vamos a cortar el hilo acá. Y lo que vamos a hacer es repetir exactamente el mismo patrón para tener un tejido igual a este. Y volvemos. Aquí hemos hecho el otro repitiendo exactamente el mismo patrón. Entonces ahora tenemos dos tejidos exactamente iguales.
Para hacer el ojo vamos a hacer un anillo mágico de 6 medios puntos dentro del anillo mágico en la vuelta número 1 y vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Entonces seguimos hasta terminar los 6 medios puntos. Bueno, ya he terminado los 6 medios puntos dentro del anillo mágico. Tiramos de este hilito más pequeño, este de aquí, para cerrar el anillo mágico. Y vamos a cerrar la vuelta, esta vuelta, con un punto deslizado. Y así se termina la vuelta número 1. Vamos a iniciar la vuelta número 2 subiendo con una cadena y vamos a hacer un aumento por cada punto de la vuelta anterior. Entonces aquí donde levantamos la cadena vamos a hacer un medio punto y hemos hecho un aumento. En el siguiente punto un aumento en medios puntos, que consiste en hacer dos medios puntos sobre el mismo punto, y así vamos a hacer durante toda la vuelta número 2 hasta terminarla haciendo aumentos por cada punto de la vuelta anterior y cerramos la vuelta con un punto deslizado aquí. Bueno, ya aquí cierro la vuelta número 2 con un punto deslizado y así he terminado lo que sería el ojo. Vamos a cortar el hilo un poquito largo para utilizar después el hilo. Y vamos a hacer otro exactamente igual, repitiendo el mismo patrón. Bueno, ahora vamos a hacer lo que es la parte de la nariz. Vamos a tomar el hilo de color amarillo. Vamos a hacer una cadena de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este sería vuelta número 1. Vamos a iniciar la vuelta número 2 subiendo con una cadena y vamos a hacer 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4 medios puntos. Y en el último punto, el punto de la esquina, este de aquí, vamos a hacer un aumento triple en medios puntos, que consiste en hacer 3 medios puntos sobre ese mismo punto de la esquina. Entonces hacemos 3 medios puntos ahí y vamos a seguir haciendo medios puntos y aquí con el último punto vamos a hacer un aumento triple. 1, 2 y 3. Recuerden que un aumento triple consiste en hacer 3 medios puntos sobre el mismo punto. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado aquí. ¿Okay? Donde subimos con la primera cadena, ahí vamos a hacer un punto deslizado y así hemos terminado la vuelta número 2. Vamos a subir en la vuelta número 1 con una cadena y vamos a hacer 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 medios puntos. Y vamos a hacer aquí, en el siguiente punto, un aumento triple, que consiste en hacer 3 medios puntos sobre ese mismo punto. Vamos a seguir haciendo medios puntos. Esta es la vuelta número 3 ya. Medios puntos, medios puntos, medios puntos. Con el último punto de esta vuelta vamos a hacer un aumento triple, que consiste en hacer 3 medios puntos sobre el mismo punto. Y ya terminaríamos, y lo que vamos a hacer ahora es cerrar la vuelta con un punto deslizado y así nos quedaría terminada nuestra, la parte de la naricita. Entonces aquí es simplemente cortar y ya nos quedó terminada esta parte. Ahora vamos a hacer el lazo. Vamos a comenzar en la vuelta número 1 haciendo 24 cadenas. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. En la vuelta número 2 vamos a subir con una cadena y vamos a hacer un medio punto por cada punto de la vuelta anterior y vamos a seguir haciendo vueltas en medios puntos hasta llegar a la vuelta número 10. Entonces, desde esta vuelta número 2 hasta la vuelta número 10 vamos a hacerla toda en medios puntos y volvemos. Bueno, ya aquí hemos hecho hasta la vuelta número 10. Ahora lo que vamos a hacer es doblar el tejido de esta manera y vamos a unir con el otro extremo del tejido haciendo medios puntos, que okay, unimos las dos partes, los dos extremos con medios puntos. Se puede hacer también con la ayuda de la aguja para coserlos. Yo recomiendo hacer medios puntos, pero se puede hacer con las dos. Ahora hasta llegar hasta el otro parte de aquí abajo. Ok, vamos a seguir haciendo esto hasta aquí, hasta unir completamente estos dos extremos. Y aquí sería la última, el último. Y vamos a cortar el hilo, pero bastante larguito porque lo vamos a necesitar. Entonces, hacemos esto acá. Ya tenemos esta parte. Vamos a ponerla de este lado así. Miren que nos queda como. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar la aguja y vamos a poner el hilo. Necesitamos hacer como un fruncido en la mitad aquí. Entonces vamos a ir cosiendo esta parte aquí. Vamos poniendo el hilo acá y vamos a ir poniéndolo acá, sacándolo por esta parte de aquí, y lo que vamos a hacer es tratar de apretar para que esto se vaya formando el lacito, y vamos a seguir así cosiendo hasta llevarlo a la parte de abajo completamente, aquí, esta de aquí, esta de aquí, y apretamos. Que lo que queremos es lograr que el lacito se vaya viendo. Entonces aquí vamos a apretarlo y vamos a dar con el mismo hilo, vamos a dar unas vueltas para apretarlo lo más que podamos. ¿Okay? Y así lograr que la apariencia del lazo sea más visible. Entonces aquí he apretado, entonces ya aquí me ha quedado, y lo que voy a hacer es que vamos a hacer por esta parte de atrás, vamos a hacer un nudito para que no se nos vaya a desarmar el lazo. Entonces aquí cojo la parte del tejido acá y hago un nudito. Y eso. Bueno, ahora vamos a hacer un tejido más pequeño de 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Y vamos a subir con una cadena y vamos a hacer medios puntos por cada punto de la cadena. En total deberíamos tener 10 medios puntos al terminar esta vuelta. Bueno, aquí ya hemos terminado los 10 medios puntos. Vamos a cortar el hilo y lo que vamos a hacer con este pequeño tejido que hicimos fue ponerlo en medio del lacito. Es como una decoración para que no se nos vean los hilos estos que dejamos atrás, y vamos a unirlos aquí. Ok, esta es la idea.
Es como para lograr un mejor acabado acá. Entonces ponemos acá y ponemos acá. Cosemos bien esta parte, la llevamos aquí y cosemos aquí. Y damos varias puntadas hasta que nos quede bien sujeto esta parte de acá.